Pablo, arrancando un año nuevo en esto que es el Estudio Mozart, y bueno, agradecerte la invitación de que nosotros a través del programa te podamos ser el nexo con todos los posibles estudiantes, amantes de la música, ¿no es cierto? Arrancamos en una parte introductoria, primero antes de comentarle y explayarnos lo que van a hacer los talleres. Bueno, en principio, en realidad, gracias a ustedes y como siempre, bienvenidos y por brindarnos este espacio también de nosotros poder de alguna forma informar a la gente de todo esto que venimos desarrollando e invitarlos de lo que venimos haciendo en el Instituto Mozart ya en este año cumpliendo 21 años de esta trayectoria del Instituto, ¿no? Bueno, Pablo, nos empezamos a meter en lo que es el taller de canto, ¿te parece? ¿En qué consiste el taller de canto? ¿A quién está dirigido? Todo lo que nos pueda informar con respecto al taller de canto. Bien, básicamente todos los talleres nosotros arrancamos a la edad de 4 años, ¿sí? Específicamente hablando del taller de canto, lo que podemos decir está dividido en edades, ¿sí? Arrancamos con niños desde 4 años, seguimos después, bueno, con adolescentes, con jóvenes, y también quería destacar yo la participación de los adultos en este tipo de talleres. Sobre todo el canto está tomando de alguna forma un auge también social, digamos, donde bueno, los programas televisivos también acompañan mucho a esto de cantar y la gente de alguna forma también encuentra en el canto su manera tal vez más común de liberarse artísticamente y decir, bueno, sí, yo canto con los karaoke, con las fiestas familiares. Así que bueno, los talleres de canto apuntan en principio a darle las herramientas necesarias como para mejorar lo que sea la parte vocal y la parte del canto. De lo que se refiere a la parte de técnica vocal, respiración, vocalización, relajación, Como llamamos la herramienta. los pasos principales para antes, previos al canto, digamos, y todo lo que se refiere después sí a la parte de poder ir educando el oído, que es lo que ayuda, digamos, a la parte del canto, digamos. De repente muchos dicen, no, yo no sé cantar, o no, yo en el colegio tuve una mala experiencia, el profe me echó. Bueno, lo que nosotros hacemos es decimos, en principio, que se animen, que vengan. Los chicos y los adolescentes, de alguna forma, tienen mayor libertad y para ellos más sencillo. El que le gusta cantar viene, canta, y de repente para ellos más fácil. Pero yo hago mucho hincapié en invitar a los adultos a que se animen a venir al instituto. Tenemos un grupo lindo de adultos, aproximadamente ya de 20 adultos que se animaron a cantar, porque eso es el tema a los adultos mayores por ahí, el hecho de decirle, ¿será que yo todavía estoy a tiempo? ¿Será que yo tengo la edad? Así que bueno, invitarlos a todos ellos que se sumen, que se vengan. Y no busca justamente el perfil de los talleres de adultos un perfil profesional. Así que nosotros los invitamos a que vengan y que esto sea de alguna forma el cable a tierra, aquello que se desenchufe del trabajo, de la cotidianidad de las cosas, y que se vengan a pasar un buen momento y que vengan a cantar. Y con los jóvenes y con los niños, sí, ya buscamos de alguna forma ya un perfil un poquito más profesional, donde tenemos ciertas exigencias en lo vocal que hace al aprendizaje y a la formación de cada uno. Pablo, ¿quiénes lo están dictando a estos talleres? En el Mozart estamos trabajando con 4 profesores de canto: la profesora Griselda Paredes, Emilia Paredes, el profesor Carlos Candia y yo también, que tengo la parte de adultos. Bueno, y para la gente que está mirando esta entrevista, ¿cómo es el tema de la inscripción, horario, teléfono? Por favor, tómate todo el tiempo del mundo para que la gente por ahí también le damos un tiempito para que tenga para qué anotar la dirección, teléfono, horario. El Instituto Mozart está en Bartolomé Mitre 1541. Esto es entre Avenida Napoleón Uriburu y Paraguay. Estamos en este mes, en estas primeras semanas de marzo, de 17 a 21 horas. Nos van a poder encontrar aquí. El teléfono es 442-3003, donde también pueden llamar para pedir informes, para averiguar sobre la inscripción, sobre las cuotas. La inscripción está abierta todo el año, pero nosotros estamos iniciando el ciclo lectivo regular a partir de la semana que viene, el lunes 9 de marzo. Y te puedo comentar, las clases son 2 veces por semana, son clases de 1 hora, están armados en su mayoría el lunes y miércoles o martes y jueves, y tenemos varias opciones, también los días viernes y los días sábados, donde vienen los alumnos a cursar en un solo día las 2 horas, así que por ahí también la apertura los días sábados este año. Ya hemos tenido buen recibimiento por parte de gente del interior, que también nos ha llamado por teléfono. Así que también invitamos a la gente del interior que llame, porque vamos a tener talleres exclusivos para ellos los días sábados. Y que se acerquen, que vengan, que consulten.
acá lo va a atender Carolina o voy a estar yo, como para poder darle toda la información y todas las dudas que por ahí de repente puedan tener, para que vengan, para que se animen a hacer un año de, con la parte artística, de los talleres que tengamos. Nosotros la oferta en realidad es muy, 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 muy amplia. De los talleres de música, como para comentar un poquito, te puedo decir que tenemos canto, tenemos guitarra clásica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano, órgano, batería, percusión, saxo, clarinete. Tenemos instrumentos del altiplano, lo que sea, quena, siku, charango, el taller de canto, como ya lo comentábamos recién. Y también tenemos, en lo que se refiere al arte, tenemos talleres de danza, también que por ahí muchos en el instituto no conocen. Si bien Mozart siempre se identificó con la parte musical, la parte de danza también venimos desarrollando ya hace años trabajando. Así que también los invitamos. Dentro de lo que es danza, tenemos lo que es danza contemporánea, tenemos lo que sea danza latina y también tenemos danzas folclóricas. Así que todos los talleres abarcando desde 4 años hasta adultos sin límite de edad. Incorporamos también este año, volvimos a incorporar al instituto nuestro taller de teatro, que el año pasado no lo tuvimos, y como innovación vamos a tener, bueno, un taller también, un taller literario, que invitamos a la gente que de repente le gusta escribir, que se acerque, y vamos a tener varios cursos con duraciones más cortas, digamos, o bien programados, como por ejemplo, ya voy anticipando, vamos a tener un curso de música electrónica para todos aquellos. Eso es algo que vamos a innovar este año en el instituto, va a ser un curso de 3 meses, y también estamos trayendo para el mes de abril unos cursos de sonido en vivo. Así que la oferta va a ser bien variable para toda la sociedad, y como lo decimos, de 4 años hasta mayores sin límite de edad. Pablo, como siempre, agradecemos tu tiempo y bueno, aprovechamos este tiempo, el tiempo infinito tuyo, para que la gente que está mirando, gracias a Dios también este año nosotros estamos en la Pacho, así que muchísima gente que gracias a Dios vio el programa, los invites, por favor te pido nuevamente a que teléfono, dirección, para que la gente se asesore, por ahí tiene la posibilidad la gente del interior de venirse un sábado, a pasar acá un hermoso día en Formosa y a hacer un cable a tierra, me gustó eso, lo de cable a tierra, ¿cierto? Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por invitarnos a hacer el nexo con la gente, y bueno, ¿qué le invitas a la gente, por favor? Bien, agradecerte nuevamente a vos por estar acá y acompañarnos siempre en nuestros proyectos, y vuelvo a invitar a la gente, Instituto Mozart, Mitre, 1541, de lunes a viernes de 17 a 21 horas, estamos para brindarles toda la información y la inscripción para que vengan a sumarse y hacer un poco de arte, que siempre hace bien.